que mate, que trague, trague la fe. Que yo contigo ya no rezo, ni que me llore, ni me suplique. Te entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Perdón que te salpique. Y ese movimiento, oye, era de caderita de Shakira. Ay. Los primeros pasos fue, actúa normal, ahí viene el que te gusta. ¡Ay, de volada! Oye, empieza le a moverse. Le digo a la Yes, ¿ya viste cómo la agarra? Como si no pesara nada, como pluma la agarra. Pluma, literal, de Shakira. No, es que tiene una manera de moverse y todo bien ensayado. Y en verdad que cada presentación se supera. Pensé que ibas a decir, y todo bien en su lugar. Ah, no, también. Tiene todo bien en su lugar la señora, pero bueno, oye, qué chulada. Qué gran noche. Para sí. Shakira y para todas las mujeres ahí en los Latin Grammy. Shakira se llevó 3, Karol G se llevó otros 3, Natalia Lafourcade sí. También otros 3. La verdad es que nos encantó ver a tanta mujer triunfando, dejando el nombre de pues el poder femenino en alto, y ellas también lo hicieron saber cuando dieron su discurso, cuando se sintieron pues empoderadas, y además una noche pero de lujo. Con inolvidable, vamos a ver todos los detalles, los Latin Grammy en Sevilla. La sonrisa tuya es mi debilidad, cararta. Si me da anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Una de las actuaciones más emotivas fue la de Shakira al cantar junto a sus hijos en la edición número 24 de los Latin Grammy, que se realizaron por primera vez en Sevilla, España. La colombiana se llevó 3 gramófonos, uno de ellos por mejor canción del año por Sesión 53 junto a Bizarrap, que dedicó a su familia. Y esto, este premio, yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Algo que llamó la atención fueron las actuaciones de Rosalía y Rauw Alejandro. La española interpretó Se nos rompió el amor, mientras que Rauw se fue de Laura Pausini. ¿Habrá sido indirecta a 4 meses de romper su compromiso? Se nos rompió el amor, aquel tan grandioso. Más pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco. Reconocimientos especiales fueron para Laura Pausini como persona del año y Antonio Banderas el premio de la presidencia por promover y fomentar las artes y cultura en el mundo. Y gracias a todos vosotros, todos ustedes, por regalarme esta luz tan bella que llena de amor a mi corazón desde hace 30 años. La comunidad latina para mí lo ha significado todo en los Estados Unidos, y ellos están en todos los puestos de poder ahora, en la banca, en la medicina, en la arquitectura y por supuesto llegaron a Hollywood. Es muy importante, estos premios son importantes. A la del uno y a la hora del desayuno, yo sabía que te amaba. A las semanas te iniciaré con la aventura, se nos hizo miel la luna. Cari León ganó el premio Mejor Álbum de Música Norteña, mientras que Cristian Nodal por Álbum de Música Ranchera. Bueno, muchísimas gracias a la Academia, gracias a la Tierra de Sonora, que me hizo bohemio y bravío, por darme esa energía siempre, a mi hija, a mi familia, por siempre darme toda la energía, a mis fans. Sin duda fue una noche en la que las mujeres brillaron. Karol G fue reconocida en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana y el máximo premio Álbum del Año. Mañana será bonito. Quiero decir que es un honor recibir esto frente a tanta gente que honro y admiro de la música que crecí escuchando. Tener el Álbum del Año es demasiado chimba. Telediario, Eliana González.